Familias, ¿cómo les va? Bienvenidos con ustedes. Estamos en una nueva entrega, día por día, noticias. Corresponde a la jornada de este jueves, ya 7 de diciembre de 2023. Una jornada que presenta nubosidad variable, aunque la mañana fue un tanto más agradable, con mayor nubosidad, con lo que parecía aparentemente acompañar alguna precipitación, pero al menos esto no se pudo observar aquí en nuestra región. Veremos qué ocurre con el pronóstico. De igual manera, la actual ya es de 28 grados la temperatura, se esperan máximas de 31 grados para la jornada de hoy. Mañana, cielo despejado, mínima 15, máxima 34 grados. Y el sábado, mínima 17, máxima 36 grados, con cielo también despejado. Según el pronóstico extendido para este fin de semana, largo relativamente, teniendo en cuenta el feriado de mañana por la Inmaculada Concepción en nuestra provincia, bueno, venerar a nuestra Madre Morena Virgen del Valle, actividades que, bueno, se siguen concretando a lo largo y ancho de nuestra provincia de Catamarca y con epicentros en la capital catamarqueña. Cuestiones que, bueno, veníamos graficando también estos últimos días con respecto a los peregrinos rumbo a la capital catamarqueña que se han venido concretando durante estos días, con algunas promesas, con cabalgatas, gente que se fue en bicicleta para poder rendir honores a la Madre del Valle. Gracias por informarse con nosotros. Esto es Día por Día Noticias aquí en Canal 2 de Cable Sonovisión, a través de Ultranet, servicio de televisión digital, Sono Digital, y en las plataformas. En Facebook nos encontrás como Día por Día Noticia, en YouTube Día por Día Noticias, el noticiero de la gente, y también nuestro lugar en Telediario Argentina, que compartimos así las novedades que se generan en nuestro informativo, que tiene diversidad de aspectos en materia de información. En principio, lo que había quedado pendiente en las últimas horas de difusión y que estuvimos en la cobertura de un reconocimiento, un homenaje para los artesanos en líneas generales y en el nombre de Altacira, fue justamente el parque que se inauguró días pasados para que los artesanos tengan un lugar y que los vecinos, los visitantes, tengamos la oportunidad de recorrer, visitar y recrearnos en la zona de Santa Rosa. Sí, algo que llegó tarde a ella en la primera ocasión, pero es lo que más buscaba, y creo que este sitio con el nombre de ella hace que perdure su recuerdo, y bueno, que era la trascendencia, que todos los seres humanos buscamos eso, ¿no? Una historia maravillosa de la cual, como embajadora, a través de las artesanías, supo representar. Totalmente, porque ella, me parece que hasta las telas eran una excusa, ¿no? Para llevar a Tinogasta a esos lugares y hacerlo conocido. Yo me acuerdo, incluso desde chica, que visitar un montón de gente que venía a verla y a conocer Tinogasta, porque ella hablaba maravillas donde se paraba, entonces siempre, por eso su figura de embajadora es una de las cosas que más se destaca, ¿no? Como también su estirpe de telera, de artesana, ¿no? Que ha hecho que sea tan querida en los círculos de artesanos, en las ferias donde ella iba, ¿no? Inclusive, hoy por hoy, ¿son ustedes testigos de esas visitas de gente? Sí, claro, hay gente que nos van a visitar por el hecho de acercarse un poco más, o porque tiene prendas, o simplemente porque, tal vez sin saberlo en su momento, nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra infancia en la casa de ella y haber sido testigos de su proceso creativo, ¿no? Hoy por hoy,
¿Existen prendas de la cine? Sí, totalmente, las tenemos ahí resguardadas. Pocas hay, pero sí, tenemos. El Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo. Claro, el Poncho también tiene muchas prendas de ellas. Sí. A propósito, están hablando de lugares donde le han hecho ese reconocimiento a ella, ¿no? Sí, ella ha tenido reconocimientos en lugares muy, muy importantes, como en eso, aparte que haber sido fundadora de muchas ferias, como la del Poncho, como la de Cosquín, en Colón también era muy, muy reconocida y muy querida. Y bueno, y el hecho de haber asistido a todas las, a un montón de otras ferias más, siempre ha tenido como ese reconocimiento, ¿no?, de los demás artesanos y de la gente que venía a visitar, ¿no? Y hoy por hoy, ¿cómo se realza ese reconocimiento a Aldacira? Bueno, creo que este tipo de cosas, recordarla, tenerla presente, hacerle entenderla como una embajadora de Tinogasta, de la cultura, y que sea reconocida, creo que eso es que perdure y que trascienda, me parece que es fundamental, ¿no? ¿Esto es importante también en las escuelas, la historia? Sí, totalmente, pero sobre todo también, a mí me parece que la puesta en valor de ella, ¿no?, representa también una puesta a valor de las artesanías y del trabajo que a veces es tan invisible, tan solitario, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que este gobierno ha tratado de interpretar un poco ese espíritu, que lo ha puesto, lo ha materializado en la figura de ella, pero creo que detrás de ellos también hay un reconocimiento de esa tarea, ¿no? Y a cuidar. Sí, ojalá que se cuide, que se aprecie, y que es una obra muy linda. Nosotros, no solo, es todo un conjunto para nosotros, ¿no? El reconocimiento para nuestra abuela y el sitio, que es fantástico. Ojalá que lo podamos cuidar y aprovecharlo, porque ha quedado, la verdad, ha quedado muy lindo, ¿no? Yo no lo había visto. Recordemos que hoy comenzó la novena rezo del Santo Rosario por las festividades de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que se extiende hasta el próximo 15 de diciembre con la novena, y el día 16 de diciembre a horas 7, concentración de devotos y pueblo en general en el atrio de la iglesia San Juan Bautista, a horas 8 caravana a Calle Yuyo desde la sede parroquial, y a horas 9 Santa Misa en honor a la Santísima Virgen, procesión y brindis. La invitación por parte de la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Calle Yuyo, distrito San José, Tinogasta. En lo deportivo, el pasado sábado se hizo un importante encuentro de referentes de la región en cuanto a lo que es funcional, CrossFit, como para ir cerrando el calendario 2023. Su responsable nos contaba acerca de lo que significa el evento y la intención que hay para la próxima temporada veraniega. Sí, tal cual como lo decía, era como para evaluar y finalizar el año. Por ahí uno lo busca ese incentivo, ese plus, esa motivación para nuestra gente, y también en este caso externamente, como los demás gimnasios. En esta oportunidad participaron los chicos de Belén, así que estuvo una hermosa jornada del día sábado. ¿Cuántos participantes? En esta oportunidad tuvimos 48 participantes. Entre ellos, gente que ya está en el mundo de estos tipos de eventos, competencia, y mucha gente que primera vez participó, y eso sinceramente fue gratificante, y verlos a ellos cómo se superaban, sinceramente fue hermoso eso. Cuando hablamos de CrossFit, hablamos de varias actividades reunidas, resumidas. Sí, en esta oportunidad tuvo más una perspectiva, un encuentro de funcional cross. Uh-huh. Por ahí lo hemos adaptado más a esa postura de que todos se animen, a que todos son tienen esa posibilidad, y es un camino a que después uno pueda enfocarse a otro tipo de competencia también, ¿no? Bien. ¿Y qué evaluación haces de cada una de esas participaciones? Y de cada uno me llevo, tomo lo mejor, porque muchos de los que están con una perspectiva así de competir, de ganar. Siempre uno está con esa mentalidad de ganar,
pero muchos de los que fueron también estaban con esa perspectiva de superación personal, de ver gente que hace 3-4 meses empezaron a entrenar y se animaron a estas competencias, también con la motivación que uno también le da. Eso sinceramente es lo que más me llevo a esta situación, ¿no? A este tipo de eventos. Bien, ¿habrá algo para esta temporada de verano? Para el verano, finalizando febrero, ya estamos programando, estoy laburando con Franco Morales, a un evento que va a ser la iniciativa para otro posteriormente, a un evento más grande, y hay una programación que vamos a hacer con la gente de Belén, Santa María, aprovechando esta oportunidad que se dio el tema del funcional, de hacer un regional, empezando con Santa María, Belén, Tinogasta, y bueno, también es un incentivo y una motivación para la gente para que siga entrenando, superándose y demás. Bien, esto también tiene su sacrificio, cuesta, recursos. Y sí, es un sacrificio no solamente de uno, acá están involucrados un montón de gente, amigos que siempre están al pie de la colaboración. Sin ellos esto no sería posible, así también como los comercios que siempre están en el apoyo constante, y voy a aprovecharlos para nombrarlos, anoté para no olvidarme de ninguno, porque si no estarían, no sería posible. En este caso está Vida Deportiva, La Belicha, Respirar Deporte, Family, Sabat, Red, Importados Tinogasta, MOP, Roma, Ventura, B&M, B&B, Mis Sueños, DM, Shop, Rom, Agridulce, Francisco Fuentes, Fabián Cardoso, que nos ayudaron con el tema de la premiación, Rito Producciones y un montón de chicos más que están en esto, no solamente a ellos, sino a nuestros clientes en esta oportunidad, atletas que fueron en este evento, a la gente de Belén que vino, un grupito hermoso de 12 participantes, se animaron chicos de otros gimnasios de acá locales, del profe Cristian Ávila, y eso está bueno porque va rompiendo ese tabú y uno lo hace con esa perspectiva de que cada uno participe para incentivarse y para tomarse parámetros de cómo está uno, y también es una motivación y un plus extra, ¿no? Bien. En el transcurso de este 2023 hemos estado dialogando con diversos referentes, tanto de la provincia como de Nación, sobre la posibilidad de generar algún tipo de recursos para proyectos que guarden relación con lo productivo, puntualmente con la extensión de producción en el departamento de Antinogasta, no tan solo de lo que es vid, sino también de otras alternativas. Sobre este particular se barajó la posibilidad de que se concrete un proyecto, Agro 21 se denomina, y para esto buscaban un financiamiento. Para esto, desde el Banco Mundial de Desarrollo es que se llegó con este proyecto. Y en la jornada de ayer estuvieron de visita en terreno los inversionistas de los mismos. Aspectos estos que, bueno, pudimos dialogar en exclusiva sobre este particular, a saber de lo que podría generarse esto a partir del año que viene. Exactamente, sí. Llegamos el lunes y a partir de ayer y hoy día hemos dado un recorrido aquí en el departamento observando algunas inversiones mediante el proyecto y programa Agro 21, que es un programa que el Banco Mundial financia mediante un préstamo de $400 millones. Hay una participación de 18 provincias, entre una de ellas pues Catamarca. Y aquí visitamos una serie de inversiones de riego, donde, o sea, en Tinogasta y en algunos otros lugares también, Palo Alto, Palo Blanco, es cierto, y dialogando también con productores. Y son extremadamente interesados y, bueno, esperando
que hayan cambios en sus terrenos, ¿no? O sea, la esperanza de que el agua sea más cierta y más segura, más continua, y le abriría pues las posibilidades de mayor productividad, mayor mercados, y bueno, un mejoramiento en sus ingresos familiares también. Bien, hablamos de aprovechar el recurso hídrico que existe en la actualidad. Exactamente, es cuestión, o sea, lo que pasa con el agua es que hay veces que no está donde queremos que esté. Y un programa de riego oportuniza el agua tanto geográficamente como temporalmente, y abre la puerta a una producción más continua, más constante, y a la vez fuera de la temporada tradicional, potenciando mercados nuevos, mercados diferenciados y productos diferentes también. Bien. ¿Hablamos en principio de la vitivinicultura únicamente o otros rubros? Bueno, hay posibilidades, claro, del cultivo de uvas, uh-huh. Uva de mesa, hortalizas también. O sea, las oportunidades son amplias, siempre y cuando hay la seguridad y la permanencia de agua, uh-huh. Eso sí. Y la asistencia técnica a la par del riego, porque riego es una tecnología nueva para muchos de los productores, y para que sea algo sostenible, remunerativa y rentable, requiere de acompañamiento técnico, y veo que el Estado está muy preparado para proporcionar eso también. ¿Tiene un plazo, tiene un tiempo esto? Las inversiones que vimos durante esta gira deben ejecutarse en un plazo de 24 meses, así que en un plazo de 2 años, 2 años y medio, en algunos casos quizás, pero de aquí a poco vamos a ver más verde aquí en la región. Claro, vemos que este proceso que lleva el proyecto puntualmente, ¿tiene qué instancia en este momento? Bueno, ese proyecto requiere goza de la participación tanto de la provincia como del gobierno central, y a la vez los productores. O sea, hay una participación financiera de la provincia de Catamarca, una participación también del gobierno central, y los productores apoyan también en donde puedan, con su mano de obra, con su tiempo, en la gestión a la vez. Así que son varios interesados, ya juntando esfuerzos para lograr el riego. En otras provincias hay inversiones en la infraestructura productiva, en áreas de conectividad, ciertas inversiones también en vías rurales también, pero todo lo que apoyaría en la logística, acceso a agua, riego, la conectividad cada vez más importante para accesar información comercial. Así que Agro 21 en sí tiene un enfoque en la infraestructura productiva, un componente que enfoca inversión directamente en el predio con los productores, con su participación financiera y su participación de sudor también. O sea, y tras todo el proyecto podemos inspirar pues la innovación agropecuaria, porque frente al cambio climático no podemos hacer lo mismo y esperar una productividad mayor. O sea, las inversiones que financiamos serán sostenibles, resilientes a cambio climático, y apoyarían a los productores a mantener la capacidad de producir y su productividad en el campo. Sí. Edward, ¿y cómo se accede a estas inversiones? Bueno, en cuanto a la infraestructura, hay convenios entre el gobierno central y las provincias para participar mediante convocatorias, y también los productores en la formación de lo que llamamos alianzas productivas también participarán en convocatorias en todas las provincias que participen en ese momento, y cada quien tiene pues una participación financiera, contrapartida lo llamamos, y juntando los esfuerzos tanto de su mano de obra y su contrapartida financiera
quiera lograrán pues el propósito. Mayor inversiones en los predios particularmente, accesando una infraestructura mejor y más sostenible, y todo eso a favor de una recuperación económica en el campo. Bien, esta es una etapa. Es una etapa, sí. O sea, digamos que el proyecto en sí tiene una implementación de unos 5 o 6 años a lo largo. Estamos iniciando a la vez y de aquí a 3 o 4 años esperamos ver mucho cambio en el campo y mucho cambio también en la vida de los productores. Ese aprovechamiento a lo largo de los años hemos venido escuchando a los diversos productores tener la posibilidad de una inversión segura, concreta, para estas obras y aprovechar definitivamente el recurso hídrico con las diversas instancias que esta tiene para que ese caudal se aproveche al máximo y llegue al productor, al necesitado en definitiva, al que le pone la impronta, la garra en definitiva año tras año, con la exposición que este tiene cada vez que los fenómenos climáticos también los afectan. Bueno, recordarán, noviembre del año pasado, una helada tardía que repercutió en toda la vendimia 2023. Y bueno, obviamente esto se hace sentir a esta altura del año al aguardo de la próxima vendimia, cosecha. Nación también tiene su intervención en todo esto, y del cual referentes de esta área a nivel nacional daban cuenta de su participación y cómo se van a articular las acciones para que estos fondos, para que este financiamiento llegue y se concrete. Nosotros tenemos como responsabilidad ejecutar y supervisar la ejecución de todos los programas y proyectos para el sector agrícola con financiamiento de organismos multilaterales de crédito. En este caso, estamos con una misión del Banco Mundial que viene a recorrer áreas que pertenecen a proyectos que se van a financiar con el programa CIAF o Agro 21, como lo conocemos en nuestra jerga local, que es el préstamo más importante, más grande que tiene en este momento la DIPROCE, y dentro de él las obras de riego son un poco la estructura central de lo que es la infraestructura rural que estamos gestionando, y como parte de esas, acá en Catamarca tenemos un proyecto que en pocas semanas más esperamos se pueda llamar a licitación, que es el del sistema de riego del departamento Tinogasta. Hay 4 subsistemas en ese proyecto que es lo que vamos a trabajar en las mejoras. Bien, ¿algo similar ya existe en otras zonas del país? Sí, en este momento acabamos de licitar una obra de caminos en Córdoba, tenemos alguna obra eléctrica también para Catamarca por licitarse en breve, otras de conectividad rural en otras provincias, así que, pero esta va a ser la primera obra de riego que vamos a acompañar en este proceso del programa. Bien, ¿estos financiamientos se devuelven? Sí, es un financiamiento que en el caso de los proyectos de infraestructura como este de riego son con cargo al endeudamiento provincial, o sea, es la provincia la que se hace cargo de financiar después y devolver el préstamo que se otorga para la ejecución del proyecto. Me decían que 2 años aproximadamente dura todo esto. En 2 años se ejecuta el proyecto. El plazo de devolución es mucho más largo, hay años de gracia, 7 años de gracia y después 25 años para la devolución de los recursos del préstamo, así que es un proceso bastante largo. ¿Cómo ha repercutido esto aquí en la provincia? Por lo que hemos podido percibir a lo largo de las reuniones que mantuvimos con los regantes de los distintos sistemas que visitamos, hay una expectativa muy importante, hay una ansiedad porque esto comience rápidamente y creo que esto reafirma la importancia de la obra que queremos encarar. Porque el recurso o la materia prima está. Claro, pero el agua, como todos sabemos, que es muy necesaria para cualquier tipo de cultivo, escasea bastante, no es ajena a Catamarca a los procesos de sequía que hemos venido padeciendo en estos últimos tiempos, y entonces
el mejor aprovechamiento del recurso, que es escaso, va a permitir cumplir mejor con los ciclos productivos, ¿no? Teniendo en cuenta los cambios que se vienen en el país, ¿podría repercutir en estos proyectos? Miren, nosotros tenemos esperanza de que eso no suceda, porque son préstamos que ya están suscriptos por la Nación Argentina con los bancos. Esto no quiere decir que no haya que revisar algunas cuestiones, algunas miradas de los mismos, pero creemos que no están en riesgo este tipo de inversiones. Duda que genera mucha expectativa, y esto lo podíamos comprobar con productores en la zona norte del departamento de Tinuasta, puntualmente de Fiembalá, Palo Blanco, recordemos en la zona de Banda de Lucero también, sobre estas posibilidades que, bueno, sin duda son añoradas por estos sectores, y generó sin duda la expectativa, la curiosidad de saber de cuánto y cómo se podría llegar a implementar todo esto en este contexto en el cual estamos justamente de transición en nuestro país. En este caso, los referentes en la provincia de Catamarca daban cuenta de este proyecto, como así también de la necesidad que existe en el departamento Tinogasta que el mismo tenga viabilidad. Sí, estuvimos estos dos días recorriendo los distintos distritos del departamento Tinogasta con integrantes del Banco Mundial, de la DIPROCE, integrantes del equipo del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, ya visitando los distintos subsistemas, los lugares donde se van a llevar adelante las obras de infraestructura para el mejoramiento de los sistemas de riego, tanto en Copacabana como Banda Lucero, Fiambalá y Palo Blanco. Tuvimos una recorrida muy, muy exitosa, reunión con los distintos consorcios de regante, con las autoridades municipales, así que muy productivo, y ya preparándonos todo para comenzar a terminar los pliegos y hacer los llamados a licitación pública correspondiente para comenzar con la ejecución de estos proyectos. Básicamente es el aprovechamiento, el recurso hídrico para el productor que llegue, como se han hecho en otras zonas con otros proyectos, ¿no? Sí, justamente ayer a la mañana arrancamos el recorrido por el departamento Pomán, en la localidad de Rincón, donde ya tenemos un sistema de riego presurizado por gravedad funcionando, con los equipos intrafinca funcionando, donde pudimos compartir con los distintos productores la realidad y poder escuchar un poco la experiencia que tienen ya con los equipos funcionando y los beneficios que les ha traído estos tipos de tecnologías aplicados al riego para ellos como productor, tanto en el desarrollo vegetativo de los cultivos como así también traducido a rendimiento de la producción. Así que bueno, lo mismo queremos replicar acá con los distintos subsistemas que vamos a trabajar, las distintas obras de infraestructura que vamos a encarar en conjunto con los tres organismos, pensando siempre en ser mucho más eficiente en la administración del recurso hídrico, que sabemos que es escaso y que debemos hacer un correcto aprovechamiento por parte del Estado en la administración y la distribución y por parte del productor en el uso intrafinca para poder ser mucho más eficiente. Matías, hablamos de canales de riego en principio. Hablamos de obras de captación como baterías de galerías filtrantes, hablamos también de reparaciones de subniveladores, construcciones de reservorios, construcciones de canal matrices, canales principales, puesta en marcha de perforaciones. Es una batería importante de obra para dejar una infraestructura hídrica acorde a la necesidad y a la demanda del servicio de agua de riego por parte de los productores para poder garantizar en primera etapa que el recurso llegue con calidad y en cantidad a la finca de cada uno de ellos, y aparte sumar el acompañamiento técnico, el fortalecimiento institucional hacia los distintos organismos, hacia los consorcios de regantes y la capacitación a los productores para mejorar los sistemas de riego intrafinca y ser mucho más eficientes en el uso del agua. El avance de estos proyectos, la concreción de los mismos, ¿cómo se va a dar teniendo en cuenta los cambios que hay ya en el gabinete de la provincia? Nosotros, esta área específicamente, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando
Nosotros tenemos la misión encomendada de nuestro gobernador de llevar adelante estos proyectos. Toda esta semana estuvimos trabajando. En los próximos días vamos a hacer la publicación de los pliegos ya para que estas obras salgan a licitación pública, y calculamos que aproximadamente en 60 días podremos tener ya los pliegos visados, poder estar haciendo la adjudicación de las obras, la firma de los contratos y poder en un plazo no menor a eso arrancar con la ejecución de las obras. Ya tenemos creada la entidad de enlace por decreto, que es la que se va a encargar de organizar y unir las partes y ser ese nexo entre el banco, nación, provincia, municipio, para poder trabajar en equipo y llevar adelante la ejecución de todos estos programas, siempre pensando en el bienestar de los productores, que es nuestro objetivo desde la función pública, ¿no? Servir al productor, brindarles todas las herramientas disponibles desde todas las áreas para que el productor se dedique exclusivamente a hacer lo que sabe hacer, que es producir. Nosotros brindar desde el Estado todas las herramientas disponibles para que él pueda hacer uso de ellas y sea eficiente en lo que hace. El exclusivo Día por Día Noticias, tras la recorrida que realizaban justamente los inversores con los referentes de Nación y de Provincia sobre este proyecto Agro 21. Lo que se abordará entonces será la próxima licitación para avanzar luego en la próxima etapa de lo que es este proyecto, que encierra nada más y nada menos que el aprovechamiento del recurso hídrico para el sector productivo. A continuación difundimos un servicio especial. Pedro Antonio Villanueva, que en paz descanse, 1950-2016, al cumplir el séptimo aniversario de su desaparición física, su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se desarrollará este viernes 8 de diciembre a horas 20 en la iglesia San Juan Bautista de Tinogasta, para rogar por su alma y que brille para él la luz que no tiene fin. Amén. Pedro Antonio Villanueva, que en paz descanse. Telediario.com.ar. Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar. Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar. Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar. La realidad. La Estancia Carnicería tiene carne de primerísima calidad. Todos los cortes de ternera, novillo, cerdo, lechones, pescados, en preparados milanesas, hamburguesas de carne, pollo y mondongo, arrollados, huesillos, lengua a la vinagreta, todo en achuras, mollejas, riñón, chinchulín, hígado, mondongo. Ahora también los días lunes, martes y miércoles, con todas las tarjetas de crédito, recibes un 25% de descuento. Estamos para brindarle el mejor servicio. Presidente Perón al 600. Carnicería La Estancia. Distribuidora Bauti abrió las puertas de su boca de expendio. Somos una distribuidora local de fiambres y lácteos. En el rubro estamos desde hace 20 años. Somos distribuidores oficiales de las marcas Lario, Piemontesa, Manfrey, Tremblay y Jugos Citric. Te llevamos la mercadería de estas marcas directo de la fábrica a tu casa. Y para los comerciantes, les brindamos los mejores precios y la más amplia variedad en fiambres, los clásicos y hasta los más sofisticados. Los esperamos en Tristán Villafañez 367, Tinogasta. El sabor de una tradición está más vigente que nunca. Panadería La Espiga de Oro. Bizcochos, galletas, galletas saladas, salvado, grisines, maicenas, masas de hojaldre, cañoncitos, mil hojas, palmeritas, tartitas de manzana.
pasta frola, facturas, pepas, merengues, rosca de Pascua, pan de Viena, pan de hamburguesa, pan de super hamburguesa, pan de super panchos, pan de lomo, pan francés de grasa, pan flauta, prepizzas, pizzetas, pan de miga, pan de miga salvado, pan rallado, piononos, pastas frescas, la tua pasta, la espiga de oro, la panadería, 25 de mayo, Tino Gasta. ¿Querés pasar un momento diferente? Cuidarte y que te cuiden. Disfrutar de la naturaleza, escuchar sonidos agradables, relajarte y recibir un mimo, saborear platos atractivos, ricos y distintos. La respuesta es Finca La Sala, el lugar donde el encuentro es mágico, distinto, especial, único. Nuestra propuesta gastronómica diferente, tablas de fiambre criolla y vegetariana para las noches frescas de La Puntilla. Los platos especiales que nuestra carta variada y novedosa ofrece. La cordialidad en la atención son el sello que desde hace 10 años nos distingue. Vení, te esperamos, no lo dudes. Finca La Sala es el lugar, tu lugar. El lugar donde los tinoasteños disfrutan de buenos platos, lindos momentos y experiencias agradables. Finca La Sala, tu mejor opción. No te quedes. Vení, te esperamos. Comunicate al 3837-407912. Bulonería y Servicios Tino Gasta es un emprendimiento comercial que nació con el objetivo de brindar servicios teniendo en cuenta sus principios de responsabilidad, seriedad y garantía. En nuestro local, todo en accesorios, metales, repuestos, lubricantes, filtros, aditivos especiales para caja y motor. Teléfono para consultas 3837-420-492. Email roquesegundoortiz@gmail.com. Bulonería y Servicios Tino Gasta, en Presidente Perón, esquina Avenida San Martín. Motos y neumáticos Tino Gasta. Te ofrece todo en repuestos para motos, pistones, aros, juntas, embragues, amortiguadores, cadenas, accesorios, lubricantes especiales en las marcas Motul, Elf, Castrol, alfombras, yodos, herramientas, cámaras y cubiertas Fate y Pirelli. Bujías, trabajamos con todas las tarjetas de crédito Nuni Motos y neumáticos Tino Gasta en Tristán Villafañez 354. Línea de consultas 3837-1569-6139. Nuni Motos. Es calidad, es atención, confianza y más. Es el lugar donde comprar todo para tu hogar. Oh, oh, déjala hogar. Oh, oh, déjala hogar. Oh, oh, déjala hogar. Donde compras y pagar de más de cada hogar. Electrodomésticos, rodados, tecnología y mucho más. Tejada Hogar. El destino de su viaje está asegurado con Remisería María Rosa.
421-212 o 420-022 o las líneas Claro 47-1075 o personal al 69-2007. El automóvil llega puntualmente a la dirección indicada. Choferes formalmente vestidos. Durante el viaje, usted disfruta de un ambiente climatizado y música funcional. El chofer realiza el recorrido en silencio y dialoga solo si el cliente lo propone. Al final del trayecto, el chofer se despide cordialmente. Remisería María Rosa, el destino de su viaje asegurado. Llámenos. Ve y ve mi sueño, el mundo de la moda. Vení y te vas a sorprender. Ve y ve mi sueño, con lo mejor en indumentaria para toda la familia. Ve y ve mi sueño. Todo para la nueva temporada. Talles especiales, colores y diseños exclusivos que marcan tendencia. Consulta también por la promoción Socio VIP y disfruta de todos los beneficios únicos y pensados para vos. Trabajamos con todas las tarjetas. Estamos en Galería Doña Berta, frente Plaza Principal. Ve y ve mi sueño. Ve y ve mi sueño. Farmacia y autoservicio Tinogasta. Atención farmacéutica permanente. Todas las obras sociales, medicamentos, productos para celíacos y diabéticos, perfumería, bazar, carteras, bolsos, regalería. Farmacia y autoservicio Tinogasta, con una promoción especial en bazar, carteras, regalería y juguetería, 6 cuotas sin interés. Farmacia y autoservicio Tinogasta, en calle Presidente Perón, Tinogasta. Carnicería La Económica, cada vez más cerca suyo, con cortes en carnes de excelencia, blando, asado, pollo, embutidos, costillas, milanesas, entre otras variedades que solamente usted encuentra en el corazón de Tinogasta. Carnicería La Económica. Años de vigencia, garantizan calidad, servicio, atención, higiene. 25 de mayo, esquina Presidente Perón. Tejada Hogar es calidad, es atención, confianza y más. Es el lugar donde comprar todo para tu hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Electrodomésticos, rodados, tecnología y mucho más. Tejada Hogar. Carnicería Santiago, carne de novillo de primerísima calidad, costillas, vacío, matambre, pollos frescos, cortes especiales para el mejor agasajo, milanesas de carne, de pollo, achuras. Somos distribuidores exclusivos de embutidos Aniano, de la ciudad capital. Costillas de cerdo, salchichas, morcillas, arrollados, huesillos, queso de cerdo, lechones por encargo. Carnicería Santiago, sus productos están en boca de todos. Esmerada atención, buenos precios y un local excelente son el lema que nos distingue. Estamos en 25 de mayo 161, frente a Hotel de Turismo. Corralón Sánchez, Sánchez Hogar y Sánchez Motos, realidad que supera tus sueños. Corralón Sánchez te ofrece una variedad extensa en materiales para la construcción, todo tipo de herramientas, en pinturas lo mejor, lo más distinguido y elegante en iluminación, aberturas de la mejor calidad. Sánchez Hogar, juegos de living, dormitorio, comedor, cocina, lavarropas, electrodomésticos, LCD, LED, equipos de música y en nuestro sector bazar lo más completo. Sánchez Motos, somos concesionarios oficial de Yamaha en Catamarca, donde te ofrecemos los últimos modelos en Yamaha, Zanella, Guerrero, Keller, nuevos modelos en cuatriciclos. Trabajamos con todas las tarjetas. Corralón Sánchez, Sánchez Hogar y Sánchez Motos.
Hola a todos, ¿cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos, más aún para hablar del tiempo de cara al día jueves 7 de diciembre, que para muchos puede llegar a ser el último día laboral en puertas del feriado del viernes 8 de diciembre. Para el jueves 7, dos escenarios en la Argentina. Algunas provincias se preparan para otra jornada de inestabilidad, con chance de chaparrones, lluvias, tormentas. Esto puede llegar a suceder en el norte de nuestro país, parte de la franja central, mientras tanto que otras provincias durante el jueves, ambiente cálido, caluroso, húmedo y con paulatino ascenso de las temperaturas. Arrancamos por el noreste y litoral, otro día de inestabilidad, con la probabilidad de chaparrones, lluvias, tormentas aisladas. Estas cuatro provincias bajo alerta amarilla por tormentas. Algunos eventos pueden llegar a ser localmente fuertes, es decir, acompañados de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Poco cambio de las temperaturas y viento que va a estar soplando del sector sudeste. No se descartan los mejoramientos temporarios, pero a tener a mano el paraguas. Para la franja central, viento sudeste durante la primera parte. Hacia la segunda parte del día jueves, viento que va a estar rotando hacia el sector este, aportando un poco más de humedad en el ambiente. No hablamos de cambio en la masa de aire, por el contrario, otro día de humedad, pero de paulatino ascenso de las temperaturas máximas, con valores cercanos a los 28, 29 y 32 grados. Empieza a volver el sol de a poquito en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, al igual que en la provincia de La Pampa. Durante la primera parte del jueves, en el este de Buenos Aires, hay una chance de algunas precipitaciones, lluvias, chaparrones aislados, pero luego nubosidad en disminución. A prepararse para una jornada de verano en las provincias cuyanas, con cielo despejado a parcialmente nublado, con ascenso de las temperaturas, ambiente caluroso durante la tarde, máxima de 33 grados, que puede llegar a ser una de las más altas que se pueden llegar a registrar durante el jueves en toda la Argentina. Hacia la segunda parte del día, nubosidad en aumento en el oeste de San Juan y de Mendoza, donde no se descartan algunos chaparrones y lluvias aisladas con viento del sector norte. Inestabilidad que aparece nuevamente en la franja central del noroeste argentino, abarcando la provincia de Jujuy, de Salta y de Tucumán, con mejoramientos a lo largo de la jornada, pero a la orden del día esta inestabilidad con la chance de chaparrones, lluvias aisladas. Máximas de entre 24 a 31 grados con un ambiente bastante húmedo. Viento del sector sudeste rotando hacia el este y en la zona de cordillera, viento sonda. Y si nos vamos a la Patagonia, el día jueves va a tener dos escenarios también en esta parte de la Argentina, porque en el norte patagónico, máximas cercanas a los 30 grados con viento del sector norte. Ambiente cálido, agradable a caluroso. En la segunda parte del jueves, hacia la tarde o noche, aumentará la nubosidad en la provincia de Río Negro, con la probabilidad de algunos chaparrones y tormentas aisladas. No es un dato menor que Río Negro se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Algunas pueden ser localmente fuertes, estar acompañadas de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Más hacia el sur de esta región, descienden las temperaturas por el viento del sector oeste, aumentando la nubosidad en el extremo sur. Hablamos de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Para la segunda parte del día jueves, mayormente estable en la provincia de Chubut, con máximas de hasta 18 grados. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Hermoso jueves para ustedes y muchísimas gracias. Final ya para esta edición de hoy, una jornada también con bastante humedad sobre este valle del Abaucán. Veremos cómo se va llevando a cabo el pronóstico extendido para este fin de semana, donde recordemos tanto este viernes y sábado tendremos las jornadas de un poquito más de temperatura con cielo despejado. Ya el domingo bajaría un poco la temperatura, pero se espera mayor nubosidad para este próximo fin de semana. Fin de semana que tiene un evento muy especial en nuestra provincia y que guarda relación con nuestra madre Morena del Valle en la jornada de mañana. Están ustedes informados. Muchas gracias.